buenos días. Bienvenidos de nuevo a Levántate Ecuador, cuando es el 25 de marzo del 2021. Cómo pasa el tiempo, pasan los meses. Con esto del coronavirus pasa más rápido, no sé si se habrá dado cuenta. Bien, estamos, quiero presentar a una invitada de honor, a la economista María Elsa Viteri. Muy buenos días. Buenos días, mi querido Fernando. Para mí un placer y un gusto estar en Levántate Ecuador, ¿no? Bien, Roberto González desde Quito nos acompaña también, desde las alturas y desde el frío, pero hoy día no hace tanto frío, ¿no? Ya está bajando las temperaturas. Ya está un poquito más calientito. Roberto. Mi querido Fernando, muy buenos días, querido Fernando, mi querida economista María Elsa. Un saludo desde la ciudad de Quito. El clima últimamente ha estado lloviendo el día de ayer y anteayer. Oh, y eso implica un poco que la temperatura baja en cierta medida. Pero sin embargo, con esos buenos ánimos aquí estamos para poder compartir espacio a la distancia con este equipo increíble de Levántate Ecuador. Y nuestra invitada de honor también aquí compartimos el día de hoy en este espacio. Bien. Vamos con la frase del día, producción. El poder en suma se ejerce más que se posee. Es una frase de Michel Foucault. Economista, ¿qué le parece la frase? Bueno, evidentemente alrededor del poder hay un montón de circunstancias que hay que pensar, pero efectivamente, ¿no? Efectivamente creo que el punto de partida, y es lo que no ha entendido, yo creo que la institucionalidad política del país, ¿no? Como organización. O sea, el poder no es un activo que le pertenece a nadie, ¿no? El poder ni siquiera hay que ejercerlo, hay que saberlo administrar. Así ¿sí? es. ¿Sí? Obviamente hay muchas personas que piensan porque tienen poder económico pueden aplastar al resto. Entonces, Roberto González, su comentario. Correcto, mi querido. En términos de, mientras más poder, más responsabilidad. Y ese poder hay que utilizarlo para el bien público, para el bien común, para el bien del pueblo. Eso es algo importante que hay que rescatar, mi querido Fernando. Comparto con ustedes, ¿no? Pero mira tú que también hay que saber definirlo y reconocerlo. Porque en la vida en el Ecuador se han venido dando una serie de poderes que no tienen que ver con el poder económico, sino que tiene que ver con el poder del chantaje, con el poder de la presión. Es decir, hemos visto un sinnúmero de situaciones en donde no solamente el tema económico es el que marca la institución. Y si no, veamos, por ejemplo, lo que ha ocurrido con gremios como los de los transportes, los transportistas, con gremios como también con todo un proceso de, yo siendo una defensora del derecho a un espacio de vida, ¿cómo es posible que se haya instaurado no el derecho a un espacio de vida, sino el derecho a invasiones, el derecho a dañar a otros, por ejemplo, ¿no? El caso de las invasiones en el territorio nacional, hay que hacer una diferencia muy grande, hay que hacer una diferencia entre quién realmente espera un derecho para espacio de vivir y quién se apodera o se apropia de ese justo reclamo, pero para un negociado. El caso de playas. El caso de playas es auténtico. Es auténtico. ¿Por qué? Porque ahí no es la gente que necesita. Y lo que es peor, medios de comunicación se prestan para tergiversar las cosas. Entonces, hay mucha. De hecho, mire usted, uno de los grandes poderes, que ese sí está ligado al poder económico, es el poder comunicacional. Y mire usted cómo en las vacunaciones VIP, en las Gold, ¿quiénes son los primeros llamados junto con esos poderes económicos? Los comunicadores. Mire usted cómo existen los privilegiados. Mire usted cómo existen tres supuestas referentes comunicadores que nunca estudiaron. Y no es que yo estoy en contra de lo autodidacta. El problema es la forma en cómo obtuvieron un reconocimiento, que no es un reconocimiento legítimo, ilegítimo. Fue un reconocimiento ad baculum, falacia, de, digo sí porque sí, o por el poder que daba una dictadura militar, que hay tres personas
que tienen un título de reconocimiento de periodistas. Es el poder mediático, tienen ese poder de estar en la televisión, que es el más media, que está en la mayoría de la población. Entonces la pregunta es, usted que como que conoce un poco de sociología, usted es estudiosa de ese tema, ya me di cuenta, ¿la televisión incide todavía en las masas? O sea, ¿todavía las personas se parasitan de lo que dicen estos privilegiados? Yo creo que definitivamente la televisión es un instrumento importantísimo. Ahora, ¿qué también creo? Creo que, y por eso es que hay que estar muy alerta, creo que gracias a Dios, a raíz y fundamentalmente a raíz de la pandemia, hemos descubierto la posibilidad de canales alternativos. Y entonces, ¿qué pasa? Hoy ya no hay justificación para decir es la única vía de la información. Hoy, y por eso yo en muchas entrevistas digo siempre, dentro del mensaje final, digo siempre, hoy le toca a la ciudadanía responder por la responsabilidad de saber buscar la información y de saber optar por cuestionar la información que nos dan, contrastarla y verificar y determinar una propia posición. ¿Por qué? Porque hoy ya no es cierto que tengamos solamente los canales hegemónicos, la televisión que es poderosísima y que seguirá siendo poderosa por su imagen y por todas sus condiciones. Hoy tenemos, por lo fácil de llegar y demás, hoy tenemos algo facilísimo. A través del internet tenemos medios alternativos como este que nos han dado la oportunidad, no de imponernos un criterio, nos han dado la oportunidad de presentarnos más y mejor información para contrastar, ¿sí? Y entonces de esa manera, en el cuestionamiento normal de todos los seres humanos, poder sacar por lo menos el criterio de en qué voy a creer yo. Entonces, por ejemplo, antes nos quedábamos con la idea, por ejemplo, en octubre de 2019, si no hubieran existido los medios alternativos de comunicación, ¿con qué nos hubiéramos quedado? Con Bob Esponja. Hubiéramos pensado que en el Ecuador no pasaba nada y que Bob Esponja estaba ahí para felicitarnos. ¿Por qué realmente octubre del 2019 representa lo que hoy lamentablemente representa? Porque estuvieron los medios alternativos. Entonces, la gente, en el momento en que la televisión te presentaba a Bob Esponja y los medios a través de los teléfonos, que ahora todo el mundo tiene un teléfono, la mayoría o gran cantidad de gente tiene un teléfono, hay la posibilidad de una computadora, que los propios medios hegemónicos se vieron presionados porque era incontenible la avalancha de la información y de una u otra manera tuvieron que referirlo, ya era distinta la cosa. Ya no estamos en Bob Esponja, no, hay una realidad que está sucediendo, ¿no? Entonces, ese es el tema. ¿Sabe que me estoy desviando del tema, pero que hablar con usted es tan interesante, ¿no? Porque tiene un bagaje de conocimientos y es muy inteligente. Es nada más las ganas que tengo por ver a un país mejor, ¿no? Excelente. Pero, y aclarando que además es mi criterio. Son dudas que yo tengo. Por ejemplo, que lance un TikTok lazo moviéndose de una forma burlesca, o sea, haciendo una payasada desde mi punto de vista, diciendo que Andrés Arauz miente. Entonces, ¿de qué manera influye eso contrastado con la realidad? Ya vamos a poner un video en donde Guillermo Lasso habló y dijo que estaba apoyando el giro ideológico. Ajá. Este es el video que estaba en La Posta. ¿Será que la gente de verdad se va a dar cuenta con estos medios alternativos de que este señor es un farsante? Yo creo que hay un sector de la población que lamentablemente, como fuimos educados en una forma de pensar, en un sistema, en un adecuamiento, creo que le va a ser extremadamente difícil. Pero el tema es que nuestra población es una población mayoritariamente joven, que tiene un hambre de cuestionamiento natural. Entonces yo creo muchísimo en esto. Pero Fernando, a mí me preocupa más que, por ejemplo, este tipo de cosas, me preocupa videos como, por ejemplo, porque ese tipo de videos ya está, hay una violencia, ya hay un ataque. Por ejemplo, este video, este spot que salió comprándose un sándwich,
y abriendo la billetera. Eso es gravísimo. Es gravísimo porque eso ya pasa los límites. Ahí hay una acusación. Hay una acusación directa. Está diciéndole ladrón. Entonces yo creo que, mira tú, que es importantísimo. Y una de las cosas que yo he venido repitiendo es que al Ecuador le falta definir. Le falta definir qué es corrupción. Le falta definir qué es atacar y decirle a una persona. ¿Por qué? Porque una imagen es mucho más poderosa que una palabra. Si el señor Lasso, ¿por qué no se atreve a decirle con palabras que sí está tipificado en la ley? ¿Por qué utiliza algo que no está tipificado para decir exactamente lo mismo? Eso se llama cobardía. ¿Sí me explico? Por otro lado, me preocupa más bien también un análisis que yo entiendo, hay cosas que son más evidentes o más atractivas desde el punto de vista político, desde el punto de vista de análisis técnico, económico y todo. Pero, por ejemplo, nadie ha dicho nada cuando en el debate Andrés Arauz le saca a este señor Lasso, le saca el cartelito en donde aparece la foto de la casa de San Borondón y Salinas y todos los depósitos hechos en el exterior y le dice, dígame por qué esto está fuera, dígame por qué esto está fuera. No, lo que responde es, no, eso es de María de Lourdes. Escúchame, esa respuesta nosotros deberíamos entenderla y analizarla. ¿Por qué? Porque para mí es, primero, que se descompuso completamente, y segundo, oye, escúcheme, María Lourdes, ¿qué es de ti, María Lourdes? Era la esposa, pues. O sea, pregunto yo, lo de tu esposa no es tuyo. Claro. Y tú no dices que la unidad familiar es importantísima, y tú, tu enfrentamiento, tu identificación moral, no es que la unidad familiar, que dejas de ser tú y yo y somos nosotros, ¿sí? ¿Dónde está? ¿Cuál es lo que tú has presentado, te has presentado como tu eje moral? ¿Dónde queda? Porque déjeme decirle algo, lanzar fácilmente y decir eso es María Lourdes, quiere decir que él, su santo y sacro matrimonio, en realidad la considera un contrato. Es decir, para él vale más lo que un matrimonio civil es, que es el contrato, que es el que permite decir esto es tuyo y esto es mío. No desde la perspectiva del compromiso que representa cuando uno se casa por la iglesia, que es una cosa más allá, ¿Te das cuenta que comienza a desvestirse la imagen o supuesto estructura moral de este señor? Porque cuando lo ponen en un aprieto así, lanza las cosas. Y claro, es la circunstancia. Entonces, son ese tipo de cosas, Fernando, y discúlpame que termine con esto, okay, que yo creo que las personas deberíamos ir más allá, ¿sabes por qué? Porque fundamentalmente hoy, que hemos vivido 4 años de un hombre que ha demostrado el total desprecio por el ser humano, hoy aprendimos a través de ese mandato, en donde está detrás el que hoy es candidato a la presidencia de la República, aprendimos que sí es importante ver la calidad moral de la persona que nos va a manejar. Porque no podemos continuar con alguien que ha despreciado al ser humano y particularmente al ecuatoriano. Y no podemos pasar por alto que todo ese desprecio que se tradujo en los instrumentos como leyes y demás, fueron hechos ¿con quién? Con el aval, el apoyo, y yo estoy segura que con la idea de quien hoy pretende ser presidente de la República. Pues. Y es facilito. ¿Qué programa de gobierno fue el que ejecutó Moreno? El programa perdedor de las elecciones pasadas, del eterno perdedor Guillermo Lasso. Ese es el programa que se aplicó. Entonces yo creo que a nadie le queda claro, por más de que él intente repetir 1000 veces la mentira de 14 años, que ni sé qué, por más
que lo intente repetir. Los hechos son evidentes. Están las votaciones de Creo. Están las palabras de él. Están las palabras cuando dice el gobierno ha dado un giro ideológico importante. Está, tenemos el video ahí. Ah, bueno, póngalo. Claro. O sea, porque yo creo que a nadie le queda claro. Y por otro lado, mire, hay un tema y hay una filosofía que es irrefutable, que es la filosofía popular. Mi abuelita era experta en la filosofía popular. Mi abuelita decía, más rápido se coge al mentiroso que al ladrón. ¿No, verdad? Así decía mi abuelita, mire. Ahí está. Probablemente diferencias generacionales porque mi abuelita debe haber sido mayor que su abuelita. Pero en todo caso, la filosofía popular es la que persiste. Y yo digo algo, hace rato que sabemos qué pasó con los certificados de depósito. Uh-huh. Y eso se llama apropiarse de algo que no correspondía, digamos. Despojo. No, eso se llama despojo. Despojo, ¿no? ¿Verdad? Despojo. Capitalismo. Entonces es típico del capitalismo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ellos primero se encargan de hacerlo legal. Claro. Por eso es que esa entrevista con Vivanco conmigo, cuando yo le digo la peor corrupción que puede existir en un país es hacer legal lo ilegítimo, esa frase que ahora se ha convertido en la primera frase de la mayoría de quienes hacemos análisis, porque la verdad es que le atiné, y no le atiné porque le atiné, sino por suerte, sino porque ha sido toda una coherencia de vida y de pensamiento mío. Es una síntesis de toda una vida. Entonces, ¿qué pasa? Realmente, déjame decirte, que si estamos completamente seguros, como todos los ecuatorianos, porque hay evidencias, ¿no? Y que definitivamente ahí existió preliminarmente una legalización de algo que es ilegítimo. Ya lo elegimos. Si ya sabemos eso, previamente sabemos quién nos mentía. Así es. Y quién nos sigue mintiendo. Bien, producción, vamos con el video de Guillermo Lasso cuando era mi superministro. Realmente Mariel se nos va a dilucidar un poco más sobre esos videos que está partido en 12, producción, por favor. Así es. Son dos temas distintos, uno proforma y otro reforma o racionalización del gasto público. Pero que se interrelacionan, puesto que la proforma presupuestaria presentada parte necesariamente de que el Congreso Nacional, en caso de considerarlo adecuado, apruebe la reforma tributaria que ha presentado el gobierno. ¿Y sin esto no hay acuerdo con el Fondo Monetario? Si no se aprueba esto en el Congreso. No sería tan extremista. Tenemos que hoy es el primer día en que hemos entregado el documento. Tenemos una ampliación de el optimismo de que esta proforma presupuestaria, que tiene un objetivo fundamental, reducir la inflación, crear las condiciones para generar inversión en el Ecuador, promover la producción y generar empleo a través de una mayor estabilidad económica en el país. ¿Por qué no se mandó la ley esta de racionalización de los ingresos a través de un esquema de urgencia económica, ministro? Esas son decisiones que caen dentro del campo político. Probablemente el ministro de Gobierno tendrá una explicación al respecto. Algunos datos en torno a la proforma presupuestaria y a la reforma tributaria hemos conocido esta vez aquí en el Noticiero Nacional con la presencia en vivo, en directo, del ministro de Economía. Gracias, señor ministro. Hasta ahora, ¿todo esto está anclado, ministro, o está conectado de alguna manera a reforma tributaria? ¿Qué más que reforma tributaria, debemos hablar de una racionalización de los ingresos del presupuesto del Estado. Ya. Porque si bien es cierto, se plantea un incremento de la tarifa del IVA y una reforma al impuesto a la renta que generarían aproximadamente 500 millones de dólares, hay que tomar en cuenta que hay otros impuestos que se reducen, inclusive el precio de los combustibles promedio que pagará un ecuatoriano en el año 2000, de acuerdo con la proforma presupuestaria, significa 390 millones de dólares de menores ingresos en el presupuesto del Estado, por lo tanto, un peso menor para la población ecuatoriana. ¿Se eliminan impuestos en algunos casos? Claro, el impuesto, por ejemplo, se elimina el impuesto al patrimonio, ya. Se elimina el impuesto a los vehículos, se reduce la tasa del impuesto a la circulación de capitales de 1% a 0,3%. Uh-huh. Pero lo más interesante es que la diferencia
entre los incrementos de ingresos, que son 500 millones, y la reducción de ingresos, que son 390 millones, esos 110, 118 millones de dólares se destinan a incrementar los gastos de capital, inversión social, inversión en infraestructura, 50 millones de dólares para darle un mayor impulso a la reconstrucción de la costa a través de Corpecuador, y otros valores que se los distribuye entre obras públicas a nivel nacional, salud, educación, montos adicionales a lo que se invirtió en el año 99. Entonces, esos impuestos que se reducen o se eliminan, ¿se compensan con qué? ¿Con el IVA, fundamentalmente? Con el IVA y con la reforma de impuesto a la renta. ¿El 15% del IVA? El IVA del 10 al 15, así es. Son dos temas distintos, uno proforma y otro reforma o racionalización. Bien, no sé, economista, si usted ha visto ese video últimamente, que está colgado en la página de Creo. No es que yo he estado buscándolo con dificultad. Lo que sí, estoy seguro que usted se acuerda de esos momentos. Usted ya, me imagino, ya era economista, ya era recién graduada. Vivíamos momentos difíciles, año septiembre 1999. ¿Opiniones respecto a este video? Bueno, en ese año precisamente yo salía del país, justamente salía del país, me iba a Chile por cuestiones de orden familiar, ¿no verdad? Entonces, ese periodo precisamente es en el donde yo ya estoy fuera del país y recién instalándome en el otro. Sin embargo, nunca dejé de conectarme con la situación del país, ¿no verdad? Pero en todo caso, más bien yo aquí lo que valoro es dos cosas. Primero que nada, la definición de un Guillermo Lasso con un tipo de pensamiento que implica fundamentalmente el achicamiento de lo que es el Estado, ¿no? Y dos, fundamentalmente, ¿quién tiene que pagar la acción del Estado? ¿A través de qué? A través de básicamente reformas tributarias y con el tema de atacar o elevar lo que son impuestos indirectos y suspender o minimizar lo que son después impuestos directos. Entonces, lo primero que hay que entender aquí es que cuál es la visión de Guillermo Lasso, que es incoherente e inconsistente con lo que hoy plantea. O sea, mágicamente cambió, pero el problema no es que haya cambiado porque la gente puede darse cuenta de la tontería que está diciendo antes. El problema es que mágicamente cambia en un periodo electoral chiquititito. Desde antes del 7 de febrero, digamos así, un mes antes probablemente, no me acuerdo cuándo fue la declaratoria de los $500 y todas esas vainas. Cambia desde ese momento hasta la fecha. Entonces, eso es lo inconsistente y lo poco creíble, al punto que el propio Herbas, que todavía era candidato presidencial, sale y le dice: oiga, no sea demagogo, si usted mismo ha dicho que no podemos, y yo como empresario, no, se lo dice en una entrevista, en una entrevista, que también está circulando. Pero si usted va a reventar el sistema productivo, nosotros los empresarios no podemos, no sea consistente, sea coherente, no sea demagogo. Claro, después sale que le ofreció al Ministerio de Industrias, ¿no? Y que también, pues él no se va a vender. Y después sale, ahora, hace un par de días, que lo apoya al demagogo, pues, ¿no verdad? Pero entonces vemos todo este tipo de cosas. Entonces, eso por un lado, ¿no? La incoherencia y la inconsistencia. Porque, insisto, sí se puede cambiar. Pero lo que no se puede hacer es cambiar justo en el momento en donde eso es una pieza fundamental para captar votos demagógicamente. Entonces ahí hay una mentira. Y lo segundo que hay que destacar, si tú analizas el planteamiento, las medidas económicas de Lasso 1999, entrando al año 2000, es exactamente las mismas propuestas del Fondo Monetario Internacional, Carta de Intención, 2020-2021. Es un déjà vu. Exactamente, exactamente va por la misma lógica y va siempre acompañado de decirnos que esto es para el desarrollo, para incrementar,
la inversión, o sea, nos tratan de dorar la píldora. Claro. Igual que nos dijeron que la ley que con básicamente el apoyo de Creo en cogobierno con este gobierno de Moreno, entre los dos y más el social cristiano, o sea, entre toda esta componenda, fueron los que aprobaron la ley humanitaria, y no me equivoco en decir, porque así se llama, ley humanitaria, pero a estas alturas del partido, ¿a quién le quedan dudas que lo que menos tiene es de humanitaria? Porque en ese momento nos rebatían. Cuando nosotros decíamos eso no tiene nada de humanitario, nos decían, no, si esto va en pro del trabajador, vamos a defender el empleo, ¿y qué estamos viviendo? ¿Quiénes éramos los que decíamos la verdad respecto a la ley humanitaria? Todos los que dijimos que era una zapada, una viveza, ¿para qué? Para lograr lo que no lograron o no pudieron lograr por la vía correcta, que era cambiar el código de trabajo, que era bajarse todas las conquistas laborales, que era realmente precarizar completamente el trabajo. Y fíjate al punto que la gente ni siquiera se dio cuenta, llegamos marzo, ¿y qué protestan ahora los trabajadores? La mitad del décimo. ¿Qué estamos viendo hoy las protestas a nivel de todas las empresas? Tuve 34 años trabajando aquí. Me despidieron sin ninguna liquidación. Y estoy reclamando. Entonces, te das cuenta cómo ellos te ponen la película como que si fuera. Eso es lo mismo que están haciendo con la ley de privatización del Banco Central. ¿Cómo le llaman? Defensa de la organización. No, señores, cada vez que ustedes escuchen una cosa de este estilo, y en realidad lo que pretenden es todo lo contrario. Claro, habla todo lo contrario. Exactamente. Entonces, a ver, en concreto y para no digregarnos del video que vimos, básicamente él habla del tema subir IVA del 10 al 15%, cosa que ahora dice que no se debe hacer. Hay que bajar impuestos. No, pero es que sí hay que bajar los que tienen que ver con impuestos de la renta. Espérate. Entonces, mire lo que él dice. Él dice, vamos a subir IVA de 10 al 15, pero vamos a bajar impuesto a la renta, vamos a bajar impuesto a los capitales, a la circulación de capitales, a los vehículos. Todo lo que implica o lo que tienen los que más tienen. Y esto del IVA que nos obliga, que nos vemos obligados a todos los que necesitamos consumir, y ahí sí, todos consumimos, son los que se elevan. Eso está plasmado en la carta de intención del Fondo Monetario Internacional y era parte del programa de gobierno de Lazo. ¿Sí? Está plasmado y dice, hay que cambiar la estructura. Yo te comento algo. En el 2007, cuando se llegó al gobierno a cambiar realmente, a presentarle al país que el modelo de mercado, el modelo neoliberal, no es cierto que sea ley natural, que no es cierto que sea la única opción que existe. Cuando en el 2007 nosotros presentamos al mundo y al país que hay otra forma, otras opciones de manejar la economía, ¿sí? Una de las cosas que encontramos en términos de tributación, ¿qué fue? Que efectivamente la composición de los ingresos del Estado por la vía tributaria implicaban que los impuestos directos estaban acá y los impuestos indirectos acá. Es decir, los directos, que es cuando tú tienes, cuando el que más tiene más paga, como el impuesto a la renta, son progresivos, impuesto a la renta, impuesto a capitales y todo ese tipo al capital, a la circulación de capital y todo, representaban el financiamiento de la labor del Estado en este pedacito. Y los de consumo, como el IVA, en donde si yo, Fernando, me tomo una gaseosa y el señor Lazo se toma una gaseosa, él y yo pagamos lo mismo. La diferencia es que María Elsa Viteri renegoció la deuda y no cogió un centavo. Y el señor Lazo hizo la ley para los certificados de depósitos y se llevó el 60% de los certificados de depósitos. Entonces, evidentemente, María Elsa Viteri es una mujer humilde y honesta que no tiene
que no tiene los millones que aumentó Lazo en esa jugada de los CDRs. ¿Cuál es el problema? El problema es que los dos pagamos lo mismo, sí, pero lo que representa para mí en mi nivel de ingreso es altísimo en lo que representa para el señor Lazo, que de un plumazo se ganó 60% y por eso elevó las utilidades y elevó su capital y su patrimonio tan grandemente de un año a otro, solamente con el canje de los CDRs. Entonces, millones de dólares y yo tengo un sueldo básico de 400. Exactamente. Entonces, eso es inequitativo. No por la cantidad del impuesto que se pague, sino por lo que representa de lo que tú tienes. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué se logró durante la década en donde presentamos un modelo alternativo, en donde dijimos, no, nos han engañado toda la vida? El modelo neoliberal, el modelo capitalista no es la única opción, porque eso es lo que nos han dicho, eso es lo que nos han tratado de meter, que es una ley natural. No, cuando en el 2007 y durante esa década se demostró al país que no es cierto, que hay otras opciones por las cuales irse, ¿no verdad? Cambió y la estructura, logramos avanzar y hacer esto, ¿ves? Así es, creció la clase media. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Estábamos casi ahí, 50-50. Ah. ¿Qué significaba eso? Que los que más tienen, realmente más pagaban. Y no solamente, y no es cierto, por lo menos lo puedo decir yo hasta que tenía los datos de primera mano como parte del Ministerio de Finanzas primero y luego como Ministro de Finanzas. No es cierto que fue por incremento de impuestos. Lo primero que se trabajó fue eficiencia. ¿Pero eficiencia en dónde? En todos los que eludían y evadían impuestos, pues. Lo primero que se hizo fue cobrarle a todos los que eluden, a todos los que evaden. Y lamentablemente, no es una premisa mía, es una realidad. ¿Quiénes son los que evaden y eluden? Los grandes grupos económicos, los que más tienen. Si no, miren ustedes, vayan a la página del SRI. La página del SRI dice que los grupos económicos pagan, hay grupos que pagan menos del 1%, hay otros que pagan 1-3. Y usted y yo, Fernando, que somos gente que, claro, individualmente no pesamos y no tenemos ese poder, ¿pagamos cuánto, pues? De impuestos. Entonces, cuidado, lo que el señor Lazo dijo en el 99 es lo que ha mantenido durante toda su vida y sigue siendo su pensamiento actual. Lo que quiere es que la función del Estado sea pagada por la mayoría de los ecuatorianos, seguir manteniendo los privilegios. Y por eso, en esa privatización del Banco Central del Ecuador, ¿no?, se complementa con una serie de barbaridades, como por ejemplo decir que el dinero de los ecuatorianos, porque no es el dinero privado, es el dinero de los ecuatorianos al ser el dinero público, al ser lo que se genera a través del manejo del oro, ¿no verdad? Y todo. Esa parte de la reserva monetaria no se vaya a ganar chichigüería afuera, sino que se gane al interior, poniéndola a producir al interior del país. ¿A través de qué? A través de los créditos con la CFN, con toda una serie de circunstancias. Es decir, eso es lo que impidieron. Impidieron que haya la posibilidad de que nuestro ahorro, que es el ahorro de todos los ecuatorianos, del sector público, que es de todos los ecuatorianos, ¿sí?, sirva, ¿para qué? Para apuntalar el desarrollo y el crecimiento de los ecuatorianos. Que es básicamente, y mira cómo cuestionan la propuesta necesaria, y no lo digo ahora como respaldo al candidato Arauz, ustedes son testigos, lo dije desde hace muchísimo tiempo, inclusive antes de la pandemia, necesitamos un programa de gobierno que signifique la mecha
para la dinámica y la recuperación económica. Y eso es ese programa de los 1,000 millones al bolsillo de los ecuatorianos. Esa era la mecha de la que yo hablaba para comenzar. Roberto González, mi querida economista, preguntar. Muy buenos días. Una pregunta respecto a lo que se compartió, a lo que los candidatos pudieron compartirle a la nación en el debate presidencial. A su criterio, ¿cuáles fueron quizás las propuestas un poco risibles del candidato Lasso durante ese debate? Mi querido Roberto, a quien aprovecho de saludar, no había saludado públicamente, decirle un abrazo fuerte y a toda su familia, que gracias, sabe que tengo un cariño especial por ellas, ¿no verdad? En todo caso, déjeme decirle, mi querido Roberto, que lastimosamente no voy a poder contestar su pregunta. No porque no quiera contestarla, sino porque no existe. Y le voy a decir por qué. El debate sirvió para algo importantísimo. Entender que hay un hombre joven, un manejo emocional impresionante, ¿no verdad? Que estuvo durante todo el tiempo evitando los ataques y tratando de proponer, versus un señor de edad ya, en donde se notó que estuvo perdido en gran parte del debate, no como dice Ortiz en la primera parte, no, en gran parte del debate estuvo perdido, inclusive en la parte económica leyendo las respuestas. Claro, estaba leyendo. ¿No? Leyendo. Y que evidentemente al responder a un libreto, lo único que hizo fue tratar de utilizar el debate como un set de lanzamiento de lo que probablemente intentó sea su último periodo de campaña política, que es posicionar una frase que definitivamente se le vino abajo porque desde el primer momento, instantáneamente, la réplica fue impresionante y no le salió el juego, se le cambió el baile. Entonces, no puedo contestarle, Roberto, porque no hubo ninguna propuesta. A lo sumo, por ahí, lo que siempre dijo fue, Andrés, ni sé qué, Andrés, que no sé cuánto, que no mientas, que por aquí, que por allá. Lo mismo que le decía Macri a su contendiente, porque obviamente, lo que está claro es que el señor Guillermo Lasso hoy es un hijo comercial de Durán Barba. Sí, mi querida economista. O sea, vacunado VIP. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que a Durán Barba lo único que le interesaba era posicionar una frase y que lamentablemente le salió mal. ¿Qué fue lo que dijo Lasso? ¿Qué propuestas dio Lasso? En realidad, y peor en las propuestas más importantes, porque yo vi después Hora 25 y estaba esta señora Escobar de Primicias y decía, nos quedamos con ganas de ver las propuestas económicas que probablemente era lo más importante. Por supuesto, pero eso no es una crítica a los candidatos directamente. Es una crítica al modelo que plasmó el CNE. Pero dentro de eso, lo que vimos fue que el uno dijo, yo me voy por la producción, yo me voy por el manejo de la liquidez, yo me voy por la reactivación, yo me voy por la vacunación. Y el otro lo que se dijo es, Andrés. O sea, ese era todo el tema, ¿no? Entonces, definitivamente, yo creo que el debate sirvió. Pero sirvió para darnos cuenta realmente que estamos en una elección en donde hay un hombre joven, un hombre que se ve que tiene conocimiento y un hombre que lamentablemente, pese a todo su pasar de vida por ya la edad que tiene y que está muy bien y que yo no digo nada en ese sentido, ¿no? Todos tenemos derecho. Pero que yo me voy desde la perspectiva que ha desperdiciado mucho tiempo de su vida al punto que no conoce convenios internacionales, que eso está bien que a lo mejor usted y yo no lo conozcamos, que somos... No tenemos que utilizar ese tipo, claro, de herramientas, pero una persona como él, que va a dirigir el destino del país, claro, en una cosa
Bueno, pero es que Roberto, por eso le digo, él porque su corriente, su profesión va por ese lado, por Robertito. Claro. No, ¿verdad? Entonces, por eso le digo, la gente que a las finales no manejamos en el día a día, no sabemos. Claro. Pero la gente que tiene que manejarlo en el día a día por responsabilidad. Ni sus asesores sabían. Entonces, lo que tenemos es ese enfrentamiento. Las dos imágenes son completamente distintas. Claro. Entonces, a ver, señores, no es cierto que el debate no haya servido. El debate sirvió y para mucho. Y sirvió para diferenciar las dos propuestas que tenemos. Porque, ojo, se vio clarito y ahora... Y ahora la prensa hegemónica dice que el debate no sirvió. ¡Claro! ¿No sirvió por qué? Porque hasta Jorge Ortiz dijo cuando le preguntaron, ¿usted cree que ganó el señor Lazo el debate? No, de ninguna manera, dijo. Porque la pregunta es, ¿usted cree que ganó Lazo? Yo creo que él se confunde, ¿no? Sí. Que no escucha bien por la desesperación y la angustia, contesta sin escuchar. Que están desesperados, ¿sí? Hay una desesperación, se siente. Lo podríamos, Fernando, ¿podríamos subir esa última muletilla del el video que toca sobre el convenio que se firma, que ha apoyado el Senado estadounidense? Para poder compartir justamente sobre ese tema. ¿Cuál video, disculpa? El video de la noticia sobre el que el Senado estadounidense aprobó un apoyo al gobierno, al Ecuador, etcétera, por parte del Senado. Claro, cómo no. La tenía como noticia, pero dado la importancia, en este momento la voy a pautar. Producción, por favor. Es que estas son muletillas. Sí. Bueno, vamos con primero. Vamos con dos videos. Sí, adelante. Sí, no. De hecho, el propio Jorge Ortiz, la forma en que definió en Hora 25, y es importante lo de Hora 25 porque fue inmediatamente después, ¿no verdad? Entonces ya uno nota ahí cuál era la preparación o cuál era el pautaje que estaba hecho, ¿no verdad? Entonces, él lo define y dice, y lo peor es que dice que reacciona cuando comienza a repetir la muletilla, ¿sí? Y que debió haber reaccionado antes. ¿Sí? Y intentaron después, Carrión intentó con sus preguntas y repreguntas decir que en realidad el debate lo que interesaba era eso, que lo que había quedado grabado en la mente era eso. Ese fue el objetivo de todos ahí manejarlo, ¿no? Y yo quiero recordarles algo, le salió completamente pésimo. Papelón. No, y yo quiero recordarles algo. Según la Real Academia de la Lengua, muletilla significa la repetición por hábito de algo, ¿no? ¿Y qué es el hábito? El hábito implica una especie de situación instintiva de quien lo repite, de lo que lo hace. Es decir, la situación instintiva, la rutina, ¿no? Y es por instinto. Es por instinto. O sea, esa muletilla es un instinto del señor Lazo. En realidad, el señor Durán Barba, pero bueno. Claro. El que dio la cara fue Lazo. Exactamente. ¿No? Vamos con dos videos. El primero, el de la posta, ¿verdad? Donde se desenmascara, donde se le cae todo el telón de lo que había dicho en el debate Guillermo Lazo. Y el segundo es una noticia del día de ayer, sobre que donde Teale Amazonas, prácticamente en contra de Arauz, habla de que si gana Arauz, se caen las relaciones comerciales con Estados Unidos. Adelante. Mirando hacia adelante y buscando la resolución de problemas. Ahora, usted dijo, usted se sienta a hablar con quien ideológicamente usted ha sido totalmente opuesto y diferente, ¿sabe por qué lo hago? Porque quienes han cambiado ideológicamente es el gobierno, no nosotros, es el gobierno. Y si el gobierno ha dado un giro ideológico hacia las propuestas de creo, hacia las propuestas mías, pues obviamente tengo que hablar. Fíjese usted, política internacional. Pasaron de cachiporreros del chavismo ahora críticos de Maduro. Pasaron de cheerleader de Assange a sacarlo a Assange de la embajada del Ecuador en Londres. Pasaron de un encierro económico ahora a la apertura para pedir el ingreso del Ecuador a la Alianza del Pacífico. Todas estas... No se sorprende usted si Lenín Moreno viene a afiliarse a Creo mañana. Bueno, pero que quede claro, el giro ideológico lo ha dado el gobierno, y bien que lo haya dado, no debemos criticarlo por eso.
Bien que lo haya dado, pero yo sí lo quiero destacar porque nosotros mantenemos nuestras ideas, mantenemos nuestra coherencia. Ahora, en los diálogos, cuando se debatan determinados artículos de la ley, pues también hay que ser flexible en bien del Ecuador. Uno no es un radical. No se va a imponer la agenda de Creo, no. Me quiere decir. Bueno, yo creo que la agenda, hemos influido mucho en la agenda. Lo que yo pienso, queridos amigos, es que él pensó que lo que iba a aplicar Lenín Moreno iba a tener éxito, y no lo tuvo. ¿Verdad? No, yo ahí voy a cambiar un poquito el sentido. Uh-huh. No, lo que él pensó es que la población ecuatoriana era igual que hace todas las décadas anteriores. Tiene un pensamiento anacrónico. En que no iba a reaccionar como reaccionó. Ah, okay. Porque para mí, el éxito que tuvo la aplicación lo tuvo desde la perspectiva de ellos. ¿No ve que ellos son los que se han beneficiado? Entonces, claro, el objetivo es... Vida, entonces, no es que... No es que falló. No es que falló la aplicación. No. La política tuvo éxito. El tema es que esa política no estaba dirigida al beneficio del pueblo. A ellos. Era el beneficio de ellos. ¿En qué fallaron? Fallaron en pensar que el pueblo ecuatoriano sigue siendo el mismo. Fallaron en pensar que 10 años... de saber y de cuestionar y de tener la posibilidad de encontrar un poquito más allá de la mentira tradicional, encontrarse con algo más de verdad, nos empoderó como pueblo. Fallaron en pensar que íbamos a ser los mismos de siempre, que agachábamos la cabeza. Y les vino octubre 2019. Es que además... Les vino todo, no solamente octubre 2019, les vino toda una fortaleza como usted, como yo, como muchos que levantamos las voces en las alternativas y entonces los pusimos entre la espada y la pared, pues. ¿No ve que antes venía el fiscal de Colombia y hacía lo que le daba la gana con la fiscal de aquí y nadie decía nada? ¿Qué pasó ahora? Vino, caracho, toditos salimos y dijimos, aquí vamos a respetar la democracia. ¿Qué le pasa? Váyase a su país que necesita. Claro. Más que nosotros. No necesitamos a usted. ¿Y qué pasó? Claro, todavía está ahí dormido porque vino la vicefiscal, ¿no verdad? Pero discúlpame, internacionalmente fue un escándalo, pues. ¿Ya? Pasó que vino el contralor, se metió y dijo una serie de barbaridades. ¿Y qué fue lo que dijimos nosotros? Momentito, señor. Usted no puede hacer lo que está haciendo. ¿Y qué pasó? Entonces, escúchame, lo que les falló a ellos fue el hecho de pensar de que el pueblo ecuatoriano seguía siendo el pueblo que no despierta, que no se levanta, el pueblo que no responde. Y para mi gusto, sí, el pueblo ecuatoriano ha estado atrapado en una pandemia, en una falta de un tipo de reacción, pero ha respondido excelentemente bien, partiendo de que hizo colas y rogaba por votar, pues. Rogaba, ¿y quiénes fueron los que impidieron todo este sistema electoral que hizo todo para qué? Para que la gente no votara. Entonces, por favor, seamos conscientes, eso fue lo que les falló. Pero espérese, esto tiene un elemento más importante. A ver, también mi abuelita decía, a confesión de parte, prueba, relevo de pruebas. ¿Qué más quieren? Ayer me salió una persona diciéndome, los periodistas canallas, la canallada se hace poniendo cosas que no dijeron y que ni sé qué ni sé cuánto. En este video de La Posta, ¿se cambió la voz de Lazo? ¿Se tergiversó lo de Lazo? Para nada. ¡Para nada! O sea, ya. ¿Qué más quieren? Dicho por él, nosotros nos mantenemos en nuestra línea ideológica. Nosotros hemos seguido la línea ideológica. ¿Por qué estamos con el gobierno? Porque es el gobierno el que cambió la línea ideológica. Al punto que Anderson Bosca le dice, entonces tiene que afiliarse a Creo. Y él dice, ah, bueno, está bien. O sea,
No solamente nosotros, humildes mortales, entendimos, lo entendió Andy Sobocán, que está en el tema de las comunicaciones y sabe los dobles sentidos y lo que hay sentidos a fondo. Entonces, a ver, señores, que está más que claro, no entiendo cómo ahora dice y le dice e intenta Durán Barba, a través de los papelitos que tenía el señor Lazo y que leía en el debate, decir 14 años de gobierno. O sea, te das cuenta quién miente, quién es incoherente, quién es inconsistente, pues. Así es. Cuando él mismo ha declarado al mundo entero, ¿no? Porque ahora las declaraciones no son a nivel nacional, ya estas cosas salen al mundo entero. Lo ha dicho ante el mundo entero y ha dicho, el gobierno dio un giro hacia nuestra ideología, hacia nuestras creencias. Entonces, Fernando, ya con esto, ¿a quién le queda la duda? ¿A quién le queda la duda? Pero adicionalmente, lo que sí es cuestión de análisis, por ejemplo, hace un análisis muy particular mío, como decía Tres Patines, porque ese tipo de análisis es el que hace, ¿no? Dice, salió del encierro y se abrió a lo internacional con los acuerdos del Pacífico. No, señor. No estábamos en el encierro. Lo que pasa es que la visión que se tenía era distinta. Nosotros estábamos en ese momento con UNASUR, que ideológicamente es completamente distinta a la Alianza del Pacífico. ¿Y por qué? Porque mientras la Alianza del Pacífico, ya sabemos que sigue la misma metodología de lo que usted implementó con Moreno en este país en estos 4 últimos años, la UNASUR hace cosas distintas. Y pongamos la comparación, pues, en la gripe porcina, sin decir que es lo mismo que la pandemia que hoy estamos viviendo. Pero discúlpame, pues, en la gripe porcina, en el año 2009, me parece que fue 2008, 2009, hubo toda una planificación a partir de una planificación regional a través de UNASUR, pues. ¿Y qué estamos viviendo ahora? Ecuador es el último país en salvaguardar la vida de los ecuatorianos con la pandemia. Y encima trae 8,000, qué sé yo, ni sé cuántas, porque esos millones que hablan no se las ve por ningún lado, ¿no es verdad? Y encima, vacunación VIP, el denominador común, círculo de Guillermo Lazo. Así es. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No, señor Lazo, no es que estábamos encerrados internacionalmente. No. Lo que teníamos es una relación internacional mucho más abierta, pues, y mucho más con una visión pro país, pues, y más allá de pro país, pro región, pues, porque ¿sabe lo que se le viene a su neoliberalismo salvaje? ¿Sabe lo que se le viene? Responder ante el mundo, pues. Porque van a tener que responder ante el mundo, porque la pobreza es mundial. Y la pobreza es mundial porque el Fondo Monetario Internacional se ha encargado de regar la receta por todo el mundo, pues. Y eso es lo que le tienen temor. Le tienen temor no solamente a la unión de la voz nacional, sino a la unión de la voz internacional, pues. Bien. Usted lo ha dicho. Discúlpeme, pero es que me apasiono, claro, yo, porque a mí el país me duele. Oiga, a mí el país me duele. A mí también. ¿Sí? A mí también. Bien, vamos a... María Elsa, ahorita voy a hacer una entrevista, pero no quiero que se vaya, ¿verdad? No quiero que se vaya porque necesitamos seguir conversando un poquito. Voy a entrevistar a María Sara Gijón. Ella fue candidata a vicepresidenta por la Izquierda Democrática, donde va a explicar cuál es su posición, porque ya sacó Herbas, ya sacó su posición, pero vamos a saber cuál es el de ella. Vamos. Y ya la Izquierda Democrática dijo también cuál era la suya. Y también cuál era la suya. Buenos días, ¿cómo está? María Sara, muy buen día. Hola, mi querido Fernando, qué gusto. Estoy encantada de estar contigo y bueno, con la colega que te escuché hablando, pero no sé quién es porque no le veo con la mascarilla puesta, así que si me la presentas, yo encantada. Ella es María Elsa Viteri, no sé si la conozca. ¡Ah! Claro. María Elsa Viteri, un saludito. Hola,
Un gusto conocerte. Hola, María Elsa, ¿qué tal? Ahora ya, sí, ya sé quién eres. Me estoy bajando un poquito la mascarilla para ver. Sí, yo me cuido muchísimo porque creo que el cuidado es generalizado, sí, ¿no? Por favor. Pero, total. Pero lamentablemente debe partir por una política pública que desgraciadamente no tenemos y que encima ha sido manchada por esta vacunación Bitcoin. Así que, bien. Gracias, María. Un saludo. Vamos a la entrevista. María Sara Gijón es abogada de la PUCE, también estudió en la Flaxo, en Harvard Law School, subsecretaria general de Gobernanza y Gobernabilidad de la Vicepresidencia de la República, directora ejecutiva de la Asociación de Casa de Valores, cofundadora de la Red Mujer Emprendedora hasta la fecha, presidenta del Harvard Club of Ecuador, miembro del directorio de la Cámara de Comercio de Quito, directora de la Escuela de Comercio del IDE. María Sara, buenos días. Mi pregunta es, sus opiniones sobre el debate presidencial. ¿Qué opina usted sobre el debate? Bueno, muchas gracias. Esa pregunta me imagino que pues la han hecho a todas las personas que han pasado por aquí y por muchos otros medios de comunicación. Yo creo que al país los dos candidatos le quedaron debiendo. Ahora, evidentemente, el formato, por decirlo menos, el formato de ese pseudo debate también fue muy, muy errado. Muy difícil que haya un debate. ¿Aló? ¿Me escuchas? Que active el audio, disculpe, de la computer. ¿No me escuchan? No escucho. Oh, porque yo estoy con el micrófono abierto, sí, ¿eh? Estábamos escuchando, pero se desactivó el audio. ¿Ya está activado? A ver. Cuéntame, Fernando, ¿ahora sí me escuchas? No logro escucharla. ¿Aló? Qué pena, porque está activado acá, ¿eh? Está activado. No escucho, no escuchamos. No sé qué hacer porque está activado. Sí, hasta que se arreglen los problemas técnicos. Eso es lo que tenemos que vivir día a día, Levántate Ecuador, porque realmente las plataformas tecnológicas son diferentes. Realmente tenemos que adaptarnos a ello en esta pandemia. Sería interesante que ya acabe toda esta pesadilla, en la pesadilla de los 4 años de este gobierno, que ya podamos estar como antes, pero creo que no va a cambiar, eso va a seguir por unos años todavía el estar así con el distanciamiento. ¿De producción ya tenemos? Aló, María Sara. ¿Me tomo mi café? No. Salgo y vuelvo a entrar. ¿Me escuchas ahora, Fernando? En vivo, son las 8 y 10 minutos. Nada, producción. O quizás si pueden llamarla y explicarle un poquito la situación, ¿no? Bien, hasta que se retorne el tema técnico, o sea, se arregle el tema técnico. Bueno, sí, María Elsa, a todos nos indigna, por eso nos ponemos así. Yo también me he puesto aquí así. Cuando vemos los escándalos, cuando me enteré del tema de la vacunación VIP, ya como que se olía un poco el tema de estos ministros fugados, vienen a vacunarse, cogen el puesto de ministro. No, el tema cuando comienza el éxodo, y la respuesta que da el presidente Moreno, es decir, es que lo que pasa es que tienen temor a que la justicia no sea una justicia justa. Eso lo dijo, eso tienen que rescatarlo, lo dijo. Y entonces, lo primero que uno dice es, oiga, ¿y no se supone que la justicia es independiente? ¿No se supone que, o sea, que en el Ecuador tenemos justicia? O sea, ¿cómo es posible
¿Cómo es posible? Claro, la intención es decir que en un gobierno progresista la justicia es manchada. Claro, esa es la intención. Pero yo pregunto, en estos 4 años, ¿qué más manchada la justicia que en estos 4 años? Uh-huh. ¿No? ¿Qué más manchada? Oiga, yo todavía espero la respuesta de INA Papers. Yo todavía espero realmente que en la asamblea Richard Martínez venga a explicar. Yo todavía espero los juicios en contra de este señor que manejó el país como le dio la gana, violentando la Constitución. Yo todavía espero un sinnúmero de acciones. Si no es por la Defensoría del Pueblo, octubre del 2019 queda en el olvido. ¿Qué más persecución que la que hemos visto? ¿Qué más persecución? Escúcheme, sin irnos más allá. Acabo de ver ayer, antes de ayer, que lo retornan a Salcedo, a Quito. ¿Por qué? Porque supuestamente hay un papel que dice que le han amenazado que lo van a matar. Escúchame, y yo pregunto, Jorge Glass, yo no voy a discutir respecto, porque no soy abogada, no, y no conozco realmente el tema del crimen. Yo no voy a discutir, pero ¿qué más riesgos que el que tuvo y el que tiene y el que ha tenido Jorge Glass? ¿En la misma cárcel de donde sacan a Salcedo para llevarlo al hotel en Quito? Porque la cárcel de Quito, según dicen, es un hotel. Uh-huh. Escúchame, son cosas que uno no entiende. Hola. No, es algo aquí. Hola. Me decía, es que son ineptos. Hola, mi audio está aquí, baby. No podemos cargarle a la editorial. Ay, no, es que sabes que es que son enfermos, es que son amoral. No. Eso es lo mismo que decimos cuando un hombre violenta físicamente a una mujer. Cada vez que un hombre le pega a una mujer, es que es enfermo ese hombre. No es enfermo. No. Lo más fácil es decir que es enfermo, porque el enfermo pues no responde racionalmente. O es culpa de ella, ¿no verdad? Exactamente lo mismo aquí. O sea, buscamos la salida fácil. No, señor, son gente oscura. Son gente que irrespeta al ser humano, y eso se llama ser malo. Eso se llama no tener humanidad. Eso se llama despreciar al ser humano. Así es. Entonces no vengamos aquí con justificaciones de que es enfermo, que ni sé, que es inepto, que no. No, ese cuento no me lo creo. Ese cuento no me lo creo. Ahora, que no solamente es él el que debe responder, totalmente de acuerdo. Que detrás del poder existe más poder, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y por eso es que yo te hablaba que en el Ecuador hay que definir muchas cosas. Hay que definir muchísimas cosas. Y lamentablemente creo que tanto nuestra Constitución como las leyes, cada vez que se emite una ley, vamos a tener que emitir el diccionario que se aplica a la ley. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se logró con bombos y platillos, y yo fui parte de eso, la ley supuestamente que acababa con el tremendo daño que se le ha hecho a los deudores no vinculados del feriado bancario, que hasta la fecha pueden salir. ¡Festejamos! ¿Por qué? Porque los asambleístas nos dijeron ya con esto, está, y efectivamente, tú lees. Y con eso se acaba, ojo, se acaba el peso de las consecuencias, no se acaba la reparación moral, porque la reparación moral va a venir cuando alguien tenga los pantalones o las faldas suficientes para hacer una auditoría de todo lo que pasó, específicamente con los deudores no vinculados y las barbaridades que cometieron con ellos. En ese momento vas a tener reparación moral, pero por el momento por lo menos la reparación práctica, ¿no verdad? ¿Y sabe lo que pasó? Pasó que estuvo en manos de los funcionarios del Banco Central y se rieron en la cara de los deudores no vinculados. 2 o 3 funcionarios.
Pasó luego y se rieron al pasar a Recicop. Y la gente de Recicop se ríe en la cara de gente, inclusive que en este momento, como el señor, y lo doy con nombre y apellido, Rafael Tramontana. El señor está ya en situación terrible con su salud y pregunta la barbaridad que le hacen en Recicop. O sea, son cosas que realmente, mi querido Fernando, tenemos que, yo sé que no es lo normal, yo sé que no es lo adecuado, pero lamentablemente vamos a tener que protegernos de alguna manera la ciudadanía. ¿Por qué? Porque el espíritu de la ley va en el sentido de lo que lo redactan. Y resulta que cuando viene el ejecutor se ríe y él tiene, porque ya en el Ecuador tenemos el diccionario arbitrario. Ya cada cual interpreta lo que quiere interpretar. Y eso creo que en estos 4 últimos años, alguien me decía ayer, María Elsa, pero ¿de qué sirve que la ley esté escrita? Tú mismo me decías. Sí, lo legal, lo ilegítimo, ¿no? ¿Verdad? Pero ¿qué sirve si nadie respeta la ley? O sea, aquí cada cual tiene su código de comportamiento. A nadie le importa que exista ley. María Elsa, hay muchos temas que hay que tratar con usted. Yo quisiera que usted esté con nosotros una vez a la semana aquí, no sé qué manera, ¿por qué? Se da cuenta, estos espacios son importantísimos y no solamente estar en campaña, y eso es una autocrítica. Tenemos que estar siempre opinando de lo que está sucediendo. Con el gobierno que venga, tenemos que hacer crítica, porque yo creo mucho en Andrés Arauz personalmente, pero hay funcionarios que se filtran ahí a hacer caballo de Troya, ¿verdad? Y para hacer implosión, como pasó ahora, que el Lenín Moreno, un falso personaje. Como por ejemplo, unas emplades con GPR, usted se recordará el tema de la planificación. Ahora ese Ecuador planifica, no tiene un plan. Peor, el plan este de vacunación. Ahora supuestamente no hemos tenido plan de vacunación. Claro, es terrible. Entonces, conmino en tenerla más seguido aquí. Bueno, ustedes saben que yo siempre estoy a la disposición de apoyarlos, en todo caso hablamos en otras circunstancias, pero mire, con respecto a lo que usted dice, yo creo que es importante lo que usted dice, ¿por qué? Uh-huh. Yo personalmente, hoy por hoy no me identifica ninguna institucionalidad política, no me identifica nadie, no tengo bandera porque no hay ningún partido que realmente me identifique. Yo creo que sí, que definitivamente es necesario que tengamos una identificación y mejorada. Porque el punto fundamental es